When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Bueno, bueno, ahorita vamos para el Value Village. Ahí no dejan grabar ni cámaras tampoco. So vamos a ver si compramos algo y les enseño qué compramos. Estos stores tienen más de 300 stores alrededor de los Estados Unidos, Canadá y Australia. Es una compañía que se preocupa y ayuda a reciclar toda esa ropa. También es una compañía de no profit, o sea que usted dona las cosas ahí y ellos las venden para ayudar a la gente. Es como digamos la Salvation Army. Lo que pasa que esta compañía es, yo creo que americana, no es canadiense. A la Salvation Army sí, yo sé que le ayuda a la gente, porque cuando yo tenía 17 años y me iba de otras provincias, ahí dormía en la Salvation Army y me pagaban mi ticket de venida para Vancouver cuando andaba en otras provincias haciendo maldades. So, me pagaban y me decían, ¿sabe qué? Usted tiene 16 años, muchacho, usted no puede estar aquí. Le vamos a pagar su ticket de la Greyhound y devuélvase para su provincia con su mamá y su papá. Aquí no lo queremos. So, ellos me ayudaban, eso sí me acuerdo yo mucho. Pues bueno, vamos a ir a ver aquí qué hacemos y qué vemos, a ver si vemos algunas cosas buenas. Este store antes era barato, ahora ya casi no. Casi no vale la pena venir aquí porque las cosas usadas las venden como nuevas. Entonces un pantalón le cuesta 20, 30 dólares a veces, 5 dólares, depende de cómo esté y la condición. Pero a veces en los stores un pantalón le puede costar 20, 30 pesos también. So, mejor es comprarlo nuevo. Pues bueno, vamos a ver qué vemos aquí y a ver qué compramos. Quédense con nosotros. Y aquí, como les dije, nunca deja de llover. Siempre que quiero hacer un video los días de semana, siempre está lloviendo. Llueve, llueve, llueve. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Vamos a quitar esto aquí, porque aquí es donde pongo la GoPro para filmar. Pero como no hay qué hacer ahorita. Bueno, aquí en la Lakakak es donde queda este store de la tercera. Miren, aquí está. Ahí está, Value Village. Es el único que hay aquí, creo yo, en Chilliwack. No he visto otro. Ahí estamos viéndolo. Queda el gimnasio Planet Fitness ahí también. Y ahí está donde vamos nosotros en este momento. Bueno, miren, acabamos de llegar del store este. Lo único que encontramos fueron estos Air Force One. Estos zapatos que ustedes ven aquí, miren. Miren cómo están. No están tan buenos que digamos, miren. Lo que yo hago con estos zapatos es de que los lavo bien, bien, bien bonito. Los pongo blanquitos y los pongo de venta otra vez, miren. Solo me costaron, ¿cuánto es? $5.99, $6. Y miren cómo están. Por dentro y todo, miren. Bueno, estos Air Force One son uno de los zapatos que usan más los jóvenes aquí en Canadá. Estos zapatos llegan a valer más de $100 y la verdad es que no están en tan mal estado. Aquí está el otro, miren. Sí, Air Force Ones, como les digo, los vamos a poner bien bonitos y les vamos a enseñar a ustedes después a ver cómo se miran. Después estos zapatos probablemente se pueden vender en unos 50 a $30. Yo siempre ando jugando con zapatos, con tenis. Tengo una colección que ahí se la voy a enseñar más adelante. Pero la mía, esa colección que yo tengo, solo son de zapatos usados nada más. Que yo los he comprado en el Value Village y los tengo de colección.
pero me han quedado una belleza. Ya lo vamos a ir a limpiar y después les vamos a enseñar cómo quedan, en qué estado están y los vamos a vender después. Bueno, miren, y así fueron como quedaron las tenis, miren. Ahora ya se pueden vender en unos $50. Quedaron bien bonitas. Eso es lo que yo hago a veces para hacer extra dinero. Comprarlas, limpiarlas y venderlas. Estas solo me costaron como 6 pesos, creo yo, $6. Bueno, espero les haya gustado el video. Y no hagan lo que yo estoy haciendo porque me quitan los clientes. Adiós.